mundo que está todavía por construirse. Pero que va a ser distinto, no me cabe ninguna duda. Y que las relaciones van a ser mucho más inmediatas, no cabe ninguna duda. Y en consecuencia, las decisiones hay que tomarlas con un nivel de rapidez que en el pasado no existió. Yo diría que hay dos elementos, fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo. El primero tiene que ver con las demandas desde la sociedad hacia sus gobiernos por más transparencia, por más participación, por más diálogo, y las redes sociales permiten eso y exigen eso desde todos los ámbitos del Estado, incluyendo la diplomacia. Pero en una nación que esté en convulsión, las redes sociales le van a permitir a ese diplomático tomarle la temperatura a un movimiento social y las consecuencias que ese movimiento social pueden tener en un contexto global. El que no está en la tecnología de la información difícilmente puede trabajar en la vida, en la actividad moderna, ¿no? Enfrentar ese mundo y todos los desafíos que ese mundo nos pone supone una cantidad impresionante de herramientas para poder adaptarse a esa nueva realidad. Viene un desafío grande, que de hecho ya varias cancillerías lo han asumido, en el sentido de flexibilizar los sistemas. Hoy día la diplomacia pública, la diplomacia no solamente con los gobiernos, sino que con todos los sectores de la sociedad en el extranjero, es una cosa que a lo mejor no teníamos presente, pero que hoy día vemos la relevancia que tiene en todos los aspectos de la vida que tiene nuestro país en el extranjero. En un mundo de creciente conectividad con la presencia de Twitter, de Internet, de Facebook, hay que aprovechar los nuevos instrumentos a favor de los intereses nacionales y regionales. Lo importante para un diplomático no es manejar estas tecnologías o estos recursos, sino entender que estos recursos van a ser, ya lo están siendo, un fenómeno central de las relaciones internacionales del futuro. Hay que meterse en esto. Ninguna empresa importante en Chile deja de tenerlo, ningún centro de estudio. Como alumnos de la Academia Diplomática, nos dimos cuenta que ser diplomático no solamente involucra asistir a reuniones y todo lo que tenga que ver con las formas, sino que nos dimos cuenta que como diplomático tenemos que usar nuestra red de contacto y además es muy importante, por un lado, escuchar y por otro lado también saber dialogar con la ciudadanía. Y esa conversación se hace, por un lado, a través de los medios y fundamentalmente, creo que es especialmente importante en lo que viene, en la conversación social a través de las redes sociales. La diplomacia 3.0 engloba la implementación de la diplomacia pública a través de los medios digitales. En otras palabras, es hacer un uso adecuado de las redes sociales para promover el interés nacional en el extranjero y articular el diálogo intersocietal.